1914. Después de la Convención de Aguascalientes, el general Francisco Villa escuchó Las Tres Pelonas. Era su banda personal la que interpretaba la melodía. Él prometió a los músicos regresar a su pueblo natal, Jiquilpan, después de estar 3 meses de campaña en campaña. Pero no dejó regresar a un niño que con una pequeña y abollada trompeta había cautivado al centauro del norte. Y hubo un momento en que Pancho Villa decide que la familia regrese, sin embargo, le pide que se quede Rafael Méndez. Él tendría entre 9 y 10 años de edad, porque desde que lo conoció quedó cautivado por la forma de interpretar las melodías que a él le gustaban más. Entonces, por un periodo de entre 3 y 6 meses, se queda solamente él acompañando a Pancho Villa en sus batallas. La revolución no le haría justicia a Rafael Méndez, y años después tendría que dejar su amado Jiquilpan para conquistar, al igual que Pancho Villa, el territorio estadounidense. Bueno, él migra en 1926 a Estados Unidos. Al inicio se va a Michigan con un primo que estaba trabajando en una fábrica donde doblaban lámina. Él consiguió un puesto ahí trabajando como obrero. Pues se fue sin nada más que su instrumento. Terminó vendiendo el instrumento porque el frío de invierno le demandó comprar un abrigo en lugar de tener una trompeta. Pero al poco tiempo hubo una audición de la banda de música de la misma fábrica y él estaba ahí presente, pidió prestada una trompeta y se puso a tocar. Entonces cuando lo escuchan tocar, de inmediato le ofrecieron un puesto en la banda de música de esta fábrica. Entonces de ahí, digamos que decide buscar oportunidades en Los Ángeles y al poco tiempo le ofrecen un contrato muy importante con la Metro-Goldwyn-Mayer, que le ofrece un contrato por 10 años. Entonces, durante esta etapa, que es la más fructífera de toda su carrera, hace radio, televisión, cine y también logra un contrato con la disquera más importante del momento, que era Decca. Poco a poco su nombre fue ocupando las marquesinas. Después de 2 accidentes que solo lo llevarían a aferrarse a la trompeta, logró llevar su técnica a donde ningún trompetista había llegado, con el moto perpetuo de Paganini. Es una obra originalmente para violín, de una dificultad técnica considerable para el violín, para la trompeta aún más. Dura aproximadamente 4 minutos, un poco más, y él lo que logró fue perfeccionar la técnica de respiración circular, es decir, que al mismo tiempo que está tocando y emitiendo sonidos, no deja de tocar y no deja de respirar. El trompetista tocaba desde música vernácula, jazz, pasos dobles, big band o música clásica, con el sello de Rafael Méndez. Él mismo decía, ¿no?, que lo que quería era quitarle los límites al instrumento. Entonces se impuso retos muy altos, porque además su forma de tocar es muy propia y muy característica de él. Tú lo escuchas e inmediatamente reconoces que se trata de Rafael Méndez. Muchos de los músicos más importantes de la actualidad lo siguen considerando una referencia obligada, como un excelente trompetista. Para la trompeta en el mundo, Rafael Méndez, pues como te digo, es una referencia obligada, es un virtuoso, es un virtuoso.